Bueno, pues un sábado que nos hemos venido al barrio de San Mamés. Estamos en Avenida de Nocedo, Avenida de San Mamés, calle Reyes Católicos, el Ginger. ¿Y por qué hemos venido? Pues porque aquí hay faena hoy. ¿Qué hay? Pues hay una cata, hay una fiesta de Olave. Vamos a conocer todo lo que se mueve alrededor de esto. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de este follón de Olave. ¿Y quién es el alma de Olave en León? Pedro, que lleva la representación de Vino a Vino. No hables si no tienes el micro, que si no, no se entera. Además, estoy súper afónico hoy, o sea que no puedo hablar. Oye, vamos a ver, explícanos qué es Olave y por qué llevas tú Olave. ¿Quién eres tú? Bueno, buena pregunta. Bueno, yo llevo Olave porque creo que ahora mismo es de los mejores vermús que tenemos en esta ciudad. Entonces, bueno, un pequeño distribuidor humilde lo que tiene que hacer es llevar producto de calidad. Y poco más puedo hablar, ¿eh? Pero bueno, por eso tengo a mi amigo GG hoy, que va a explicar las cualidades del producto. Que por eso le tengo fichado. Bueno, pues nos acompaña GG, es un buen amigo de Pedro, y él nos va a explicar qué es lo que tú le pides a un vermú. Sobre todo, que no sea cabezón. Porque si vamos a tomar dos y ya no puedes beber más, al que le gusta el vermú le gusta poder beber 6, 7, 8, luego poderse tomar una copa. Y Olave lo permite, marida. Estamos en el Ginger. ¿Por qué has venido al Ginger a hacer esta presentación? Bueno, el Ginger es un bar nuevo aquí en el barrio de San Mamés, que creo que está haciendo muy bien las cosas. Han empezado desde poquito, llevan muy poco, pero sí que están elaborando tapas distintas y creo que la gente del barrio las está recibiendo muy bien, con lo cual es un poquito más de impulso para ellos. Nosotros hemos estado viniendo aquí desde la inauguración a un par de veces más y es cierto que cada día nos sorprende. Es un sitio pequeñito, es un sitio de barrio, pero es un sitio muy atractivo para venir a tomar eso, un buen vermú, una buena cerveza, un buen vino, que también tienes unos vinos tuyos interesantes aquí, que hablaremos otro día, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que has pedido tú de tapa con tu Olave? Pues yo me he pedido un burrito que les hace de fábula. Hace muy bien las tapas mexicanas y la verdad es que al que le guste ese tipo de comida, la borda. Tú con tu Olave, ¿qué es lo que has pedido de tapa? Pues yo también ha sido una tapa mexicana, un huevo saltón, que a mí me encantan, es un poco prigoso, pero me encantan. Y bien, la verdad es que la primera vez que estoy encantado de venir. Pedro siempre me descubre nuevos lugares y yo estoy encantado de dejarme guiar por él. Bueno, no os entretengo más. Vamos a disfrutar todos de esta fiesta, de esta nieve que estamos hoy disfrutando también. Y vamos a seguir, porque aquí se va a celebrar una cena... como consecuencia de un sorteo que vamos a seguir explicándoselos al público. Venga, hasta ahora. Veo que tú también te has querido unir a la fiesta Olave, ¿no? Y vaya fiesta, ¿eh? Oye, la verdad es que Luis Pedreira es un magnífico, bueno, llevador de fiestas. Me está encantando cómo canta, además son canciones de todos los tiempos. Oye, estábamos comentándoles al público que aquí en el Ginger, está súper rápido de conocer, en la calle Reyes Católicos, aquí se va a celebrar una cena como consecuencia de un sorteo de tu casa. Sí, de la parafarmacia barrio. Queda una semana, solamente una semana, y en todas las compras que superen 5 euros se va a dar un ticket para entrar en un sorteo para una cena para el día de San Valentín. Sí, señores, pues ya saben, para Farmacia Barrio, que la tenemos muy cerquita de aquí también, sí, en la calle Vázquez de Mella, número 12. Vázquez de Mella, número 12, hacemos una compra, entramos en un sorteo y venimos a cenar aquí con esas tapas que ustedes han estado viendo durante todo este programa. Sí. Bueno, pues oye, nada, disfruta de la fiesta y brindemos por Olave. Pablo, qué gran día el 14 de febrero, porque el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero es un gran día, porque no solamente de enamorados vive el mundo, hay que enamorarse con la comida, con los regalos, con la gente, con PUC. Estamos en República Argentina número 19 y PUC Complementos lleva un montón de tiempo dándonos esas alegrías, esa oportunidad de regalar a nuestros seres queridos.
Mira, tenemos aquí a María José. María José, qué sitio tan bonito tienes aquí. Es muy bonito, muy acogedor. ¿A que sí? Sí. Es pequeño, pero agradable, bueno, por todo lo que tienes, por ti, porque tú tienes un gusto excelente y aquí lo estás demostrando. Solamente hace falta entrar y ver un poquito. Sí. ¿Qué estás haciendo con esto? Pues a ver, mira, cuéntanos. Ahora mismo estoy preparando así un poquito cosas novedosas, que son así muy bonitas. Este bozo, que es de piel, tiene una ilustración hecho por unos chicos gallegos. Anda. Y tiene su conjunto, por ejemplo, la carterita. Hay varios modelos muy buenos. Pero que puede ir por separado, sí, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, no necesariamente. Nada, nada. Aquí no hay conjuntos. Aquí los conjuntos los hacemos nosotros. Estupendo. ¿Y luego todo esto qué es? Estos son unos pañuelos de seda y lana, que son muy ligeritos, pero abrigosos. Todos van bordaditos, así, y la verdad es que son un complemento perfecto para adornar una prenda que vaya en un tono liso. Son, yo creo que muy bonitos. Muy bonitos, muy bonitos. Fíjate qué labrado, qué relieve más importante y más bonito tiene. Es lo que tiene en artesanía. Siempre hay productos diferentes dentro de lo mismo. Oye, vamos a seguir hablando un poco, sí, pero perfecto. cuéntame tu vida un poco. Tu vida es, ¿cuánto tiempo llevas aquí dando estas alegrías? Pues llevamos desde 2004. Desde el 2004. Desde 2004, sí. ¿Siempre te había gustado todo esto de los complementos? Sí, yo trabajé en una tienda de complementos en otro lugar. Sí. Y siempre me había apetecido emprender un proyecto, pues en solitario, de algo que me gusta muchísimo, que es el mundo del complemento. Claro. Y aquí estamos. Estás desarrollando una actividad preciosa con un montón de cosas. Pues estamos viendo bolsos, estamos viendo pendientes, colgantes. Vamos a ir viendo cosas poquito a poco. Oye, háblame un poquito de todo esto, que es tan súper fino y es algo que me llama mucho la atención. Es muy original, sobre todo por el colorido que lleva. El material es aluminio y todos los cierres... ¿Aluminio? Aluminio, muy ligerito. Qué bonito. Que siempre lo que estamos buscando son piezas muy ligeritas. Porque llega un momento que, como estamos todo el día con ellas puestas... Oye, ¿y tú de dónde te nutres de todo esto? Porque esto no es una cosa que yo haya visto en otros sitios. Claro, es que a mí me encanta viajar. Entonces viajo y hago ferias internacionales. Vamos a Milán, a París... A Madrid. Que ahora tenemos este fin de semana precisamente la feria. Sí. Y sobre todo me encantan las ferias pequeñitas, las de los pueblos, porque encuentras artesanos que no tienen nada que ver con los estándares. Claro. Entonces la verdad es que es donde encuentras la magia del complemento, la cosa original. Yo tengo clientes que vienen pues muy a menudo, entonces ya casi compras para ellos. Cuando ves una pieza, un pendiente bonito, sí, dices, uy, esta para esta chica. Qué o bueno, esto le encantaría a esta persona. Sí. Entonces ya, pues cuando viene dice, ¿qué me has comprado para mí? Oye, yo ahora vengo y digo, no nos conocemos de nada, vengo y digo, oye, yo, mi mujer... Ay, te hago un test. Primero, ¿cómo es rubia morena, alta o bajita? Sí. Porque ¿qué estilo, qué le gustan qué las cosas más grandes o más pequeñas? Incluso te pido, déjame una foto, porfa, a ver si la conozco. Qué entonces, bueno, así, qué bueno, qué bueno. Así, pues, es más fácil para mí aconsejarte de lo que tu mujer pueda necesitar. Hemos vuelto al mostrador. Hemos vuelto al mostrador. Y te voy a presentar, pues, dos piezas de muy originales que tengo. Esto es latón bañado de nuevo y el material es papiro. Toca. Bah, una es pasada. Muy especial. Estas chicas son gallegas. Oye, ya hemos visto cositas de poner en el cuello, en las orejas. Sí. Y luego en bolsos, que el bolso también es un mundo aparte, ¿no? Bolso tengo, pues ahora mismo, claro, como estamos en las rebajas ya me queda poquito. Pero son un poco así especiales, diferentes. Sí. Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? A ver, mira, cuéntame un poco. Tipo bandolera, que es muy mono. Este que te lo puedes utilizar tanto como mochila, como de bandolera, como de asita, que es muy mona también. Y después te voy a enseñar uno que es especial completamente. A ver. Este es un bolso que está hecho con neumático de coche. A ver. Toca, súper ligero. ¿Qué ves? Bueno. Que le puedes poner en cortito o en largo. Y ahora te voy a enseñar la sorpresa. Bueno, quitamos los papeles. Sí, bueno, hombre, que hay que darle un poco de adorno. Y, ¿te fijas? Tiene luz. ¡Anda! Porque nunca encontramos nada en los bolsos. Sí, señor. Llega el momento de hablar de las manos. Hemos hablado de la cabeza y las manos están al momento del reloj y al momento del anillo. Háblanos. Bueno, pues mira, tenemos variedad bastante amplia de relojes. Las hay con correa de cuero, con caja redonda, caja cuadrada y todos metálicos, en diferentes terminaciones, tanto en acero natural, como en rosita, como en dorados. Tema de anillos. Anillos. Les hay muy originales. Por ejemplo, esta casa es una casa griega y va qué así chulo. Como una plataforma. Ahora se lleva mucho bonito. El anillo grandote, ¿verdad? El anillo es muy grande y también ahora muy sencillito. Pasamos de los extremos, o piezas muy grandes o muy finitas. Bueno, mirar
un poquito todo esto, que es una maravilla y que tenéis que venir a visitar. Aunque solo sea lo que estamos diciendo, venir a ver y pasar un rato con María José, que os hable, que os anime, que os oriente y que os diga que de aquí hay que salir con algo. María José, lo menos sonrientes. Sonriente, por supuesto. Por lo menos sonrientes. Estamos en República Argentina número 19. Os esperamos aquí. Encantadas de atenderos siempre. Esto es una auténtica máquina, ¿no? Totalmente. ¿Este qué sería? ¿Lo más top de lo que tiene Jeep en, por llamarlo así, un 4x4? O cómo se, ¿qué versión sería esto? Esto es lo más americano, el mejor todoterreno que puede haber en el mercado. La verdad es que todoterreno antes siempre eran vehículos macizos, pero muy sobrios, ¿no? Totalmente. Esto ahora vemos que el equipamiento es inmejorable. En este caso estamos ante la estética de un todoterreno americano más puro y duro, sí, al siglo XXI. Mantenemos la estética, pero lo hacemos más tecnológico, más adecuado a este siglo y más cómodo para viajar, sí, sí, o para, en este caso, más preparado para campo, para meternos en cualquier lado. Este modelo es el top de gama. Sí, el Rubicon, el acabado Rubicon. Luego yo he visto que tenéis ahí uno más cortito, descapotado, que este también se puede quitar la capota. Se puede quitar el techo, se puede quitar las puertas, se puede echar el parabrisas hacia adelante para ir no más puramente como si fuese un buggy por la arena. Resistencia del vehículo es lógico. ¿Qué tal cuando esto se encuentra con algo y se roza? En este caso, el Rubicon, como acabado más preparado para todoterreno, lleva tanto bloque de diferencia trasero como delantero. Lleva una diferenciación central para poder ir a 4x4 a alta velocidad o poder poner el 4x4 a alta velocidad. Puedes conectar la barra estabilizadora para que el coche pueda, vamos, vadear bastante más. Tiene una pendiente de descida, de aguantar de unos 70 grados más o menos hasta que aguante. Esto se mete por cualquier lado. Por cualquier sitio. Luego, equipamiento todo. Asientos, lógicamente, de cuero. Eso es. Calefactables. Volante calefactable, para en invierno tampoco nos quedemos con las manos frías. Lleva la pantalla más grande, lleva cámara de visión trasera con alta definición. O sea, lleva, en este caso, el cambio automático de 8 velocidades. Lleva diferencia central, lleva el tema de las 4x4 con reductora. Vamos, en este caso, sí, lleva todo lo que pueda haber en el Jeep. ¿Combustible que utiliza? Este es motor gasolina, un motor 2000 de 280 caballos. La hay también en 2200, un diésel con 200 caballos. Ajá. ¿Qué otras cosas puedo encontrar aquí que no encuentro en un vehículo normal, aunque sea de alta gama? Hombre, sobre todo el tema de poder quitarle puertas, el tema de poder ir descapotado en verano. En este caso, la parte trasera. La puerta se abre así, muy, muy americano, ¿eh? Eso es. Alguna accesorio personalizable que podemos tener. Y vemos que es un coche de 5 plazas, pero con mucho espacio de maletero, igualmente. La verdad es que tiene, oye, y tiene unos altavoces aquí para el tema de, sí, sí, de los del mejores, sonido. De los mejores del mercado, para que aunque vayamos por la calle, son a prueba de agua, el coche, vamos, aunque entre agua en los altavoces, están protegidos para ello. Yo con estas cosas me enamoro y tengo que ponerme de espaldas, porque si no, me voy así directamente para la puerta, aprovecho que está abierta. Hombre, evidentemente, claro. Señores, hay que venir a verlo, aunque solo sea verlo y palparlo. Hombre, y probarlo, por supuesto. Y probarlo, y ya entonces ya tenemos todo. En Auto Acevedo, Rafa, ahí está. Venimos de León, desde el crucero en dirección a la Virgen del Camino, y aquí a mano izquierda tenemos un nuevo centro de estética. Centro de estética Sandra Castillo. Es el momento en el que podemos utilizarlo para ponernos guapos, guapas, o para regalar a nuestra pareja un tratamiento. Por lo tanto, vamos a ver qué nos ofrece Sandra. Estamos con Sandra. Sandra Castillo lleva muy poquito tiempo aquí, lleva 2 semanitas con este centro precioso, y ahora lo vamos a ir viendo. Y yo quiero que nos cuentes un poquito quién es Sandra Castillo. ¿Por qué abre Sandra Castillo este establecimiento? Bueno, con sinceridad, soy esteticista hace muchísimos años, y creo que tengo una edad ya a la que tengo que arriesgar
y dije, pues, ¿por qué no? La ilusión, yo creo que la ilusión de todos es tener lo nuestro. Y bueno, esto me gusta muchísimo, lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Me encanta atender a la gente, mimarla, ponerla guapa, me parece genial. Y entonces dije, pues es el momento, pues... Y nada, y aquí estamos, con ilusión, como siempre. Tienes una serie de aparatos, se nos tienes que explicar un poquito tu casa, ¿no? Aquí, según entramos, a la derecha tenemos este recinto precioso y a la izquierda pues ya tenemos lo primero, ¿no? Algo que, por donde empezamos, por lo que enseñamos todos los días, esas manos que tenemos que cuidar, porque son las que nos da valor. ¿Qué es esto? Pues esto es la mesa de manicura, donde, bueno, es bastante... Lo primero, porque es lo más básico, lo que más demandamos todos, hombres y mujeres, para cuidarnos un poco. Y bueno, aquí se hacen todos los servicios de manicura normal, esmaltados permanentes, gel, porcelana, pues todo. Pues ya hemos visto las manos. Vamos a ver cómo se trata, dónde trabajas con la cara y con el cuerpo. Bueno, estamos ya en una cabina con una aparatología muy interesante. ¿Aquí qué es lo que haces en este espacio? Bueno, aquí en este espacio hacemos lo que es el IPL, el láser, los tratamientos corporales, por eso tenemos ducha, porque con alguno de ellos es conveniente, ya se sale duchadito y demás. Después tenemos la cavitación, lo que es radiofrecuencia y vacunterapia. Y bueno, después tenemos analizador de piel y demás. Y también hago los tratamientos faciales con cosmética normal. ¿Este es el lugar donde se aplica también la presoterapia? No, la presoterapia, electroestimulación, esa es la otra cabina. También tengo radiofrecuencia allí, por si coincide con dos clientas a la vez. Tengo otra cabina donde realizo diferentes, o los mismos, también corporales y demás, también se pueden realizar allí. Todos estos temas de arrugas, de la edad, de que el hombre somos muy reacio a utilizar cremas, hasta la crema solar, yo creo que nos cuesta trabajo. ¿Esto tiene corrección? Tiene, por supuesto. Lo tenemos, hay tratamientos cosmetológicos, para eso, como me decía, sí que tenemos la IPL tiene fotorrejuvenecimiento, que va muy bien para ese tipo, para las arruguitas y demás, también para la piel cansada, sin luz, sin apagada, que es lo peor. Después tenemos la radiofrecuencia va genial, y después tenemos tratamientos cosmetológicos que van muy bien, o también tenemos el Dermapen, por ejemplo, que es una técnica fabulosa que ha salido recientemente y hace que absorbas muchísimo más los viales que se utilizan con ese procedimiento, y va genial. Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas. Yo ahora me pongo en mi plano, hombre, aunque somos más reacios, pero luego la mujer también llega aquí. ¿Y cómo funciona el tema? Yo quiero que empezara contigo a que me trates, me haces un estudio de la piel, las necesidades, me cuentas un poquito todo lo que me vas a hacer, me informas. Por supuesto. Primero es ver qué calidad de piel, si no tenemos ningún problemita, si no hemos tenido ninguna, alguna enfermedad, alguna medicación que estemos tomando, porque según la medicación que estemos tomando hay cosas que no nos podemos hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, es un seguimiento, y después miramos las necesidades según el tipo de piel de cada uno, miramos sus necesidades y vemos qué procedimiento le vendría mejor a ese tipo de piel en ese momento, porque tampoco es lo mismo verano que invierno, emocionalmente nos afecta mucho, hay muchísimas cosas que influyen a la piel, que afectan a la piel. Y supongo que la alimentación también tiene muchísimo que ver, por eso es tu idea de que el nutricionista esté también presente en tu casa. Exactamente, es básico, la alimentación es básica, podemos hacer mucho, pero si no nos cuidamos por dentro, otra vez volvemos a estar de la misma manera. Es un apoyo, y aparte, para ya en salud, el nutricionista nunca está de más, y es un buen apoyo para nosotros los esteticistas, es un gran apoyo, sin duda.
Aparte de los tratamientos, supongo que tú vendes también las cremas, los productos adecuados para que yo me los pueda llevar a casa y seguir en casa con tus recomendaciones. Exactamente. Yo normalmente hago lo que son sesiones, un tratamiento que puede llevar determinada, según la necesidad de cada piel, determinadas cantidades de sesiones, y siempre normalmente se llevan para casa una cremita o lo que sea que es de apoyo a ese tratamiento, para poder apoyar y para que los resultados sean más eficaces. Bueno, pues nada, tenemos un gran centro de estética ya a nuestra disposición. Además, muy cerquita, con buen aparcamiento, con buen acceso y con unas instalaciones formidables. Sandra, enhorabuena por esta apertura y mucha suerte. Muchísimas gracias, muy, muy amable, muchas gracias. Nos hemos venido al número 34 de la calle Burgonuevo, en SCAP Regalos. Llevan casi 40 años atendiendo al público de León con sus regalos, con su decoración, vajillas, un montón de cosas que vamos ahora a ver. Bueno, pues por fin hemos podido venir a ver lo que hay en SCAP. Estamos con Sandra, también está su compañera Micaela, Miki. Sandra, estamos en esta planta principal. ¿Qué es lo que encontramos aquí nada más entrar? Pues esta es la, bueno, como bien ha dicho, esta es la primera planta de la tienda y tenemos pues regalo variado. Tenemos distintos artículos, como por ejemplo Pertegaz, en plan complementos. Aquí más sí. Complementos de Pertegaz. Ah, qué chulo. Y luego las gafas de Pertegaz. Pero luego. Pertegaz, que nada más que oímos, pues parece que no se eleva mucho el tema del regalo, que sí que hay un regalo de calidad en SCAP, pero también podemos encontrar cositas para salir del paso, para ese pequeño detalle que queremos hacer, seamos hombre o mujer, porque yo veo una cantidad de por cosas supuesto, aquí impresionantes. Pues mire, allí tenemos lo que son despertadores, que son multifunciones. Oye, pero hay un montón de cosas. Pero de lo más original, porque hay despertador, radio, pero con muchos formatos. Sí, sí, y la mayoría de las cosas pues ahora te vienen pues con entrada USB. Ah, y viene preparado ya pues con la nueva tecnología. Eso es, eso es. Luego yo veo muchas cosas así de tazas, cosas muy originales, la bailarina esa que se activa con la luz. Esa solar, sí. Eso es. O sea, es que no es decir, es que SCAP no entro porque fíjate qué palo me van a dar. No, aquí podemos tener cosas desde uno y pico en adelante a donde la imaginación. Ahí es, por supuesto. Nosotros nos dedicamos a regalo de todo tipo, variado y vamos, todo lo que hay en la planta, vamos, en la planta esta como las otras, es todo variado y original. Vamos a visitar un poquito más la tienda, porque yo cuando estoy viendo todo esto, me encuentro que hay un apartado dedicado también a los niños. Cosas impresionantes, desde peluches y todo lo que uno pueda imaginar, ¿no? Pues sí, tenemos todo tipo de artículo infantil. O sea que, vamos, desde que tenemos guardapijamas, peluches. Qué bonito. Mochilitas, sí. O sea que hay desde el niño más bebé un poquito más mayor. Oye, el mundo del reloj también es como muy, muy propio para los regalos, tanto hombre y mujer, ¿no? Sí, sí, tenemos relojes, vamos, para mujer, que hay también distintos tipos de relojes, y para hombre. Y los hay, pues, de eso, de diferentes funcionalidades. Sí. Unos tienen, pues, es que solo lo que dice es la hora, y otros te dicen la hora, valen para el agua, con distintas correas, o sea, que es un... Sí, veo que hay muchas cosas originales, porque hay un reloj más clásico, otro más deportivo, más de estos grandotes que eso se llevan, sí. Y luego ese pequeño reloj joya pero adaptado al, no sé, pues a algo más informal, ¿no? Eso es, sí, hay lo que relojes para todo el día, o sea, que son más pues casuales y otros más pues... Específicos para cada cosa. Específicos para cada evento, eso. Vamos a seguir viendo cosas de aquí.
Oye, esto es una cosa desconocida para el público, ¿eh? Esta planta sótano es impresionante todo lo que podemos encontrar aquí. Sí, sí. Bueno, lo que piensan muchas de las personas, piensan que solo tenemos la planta de entrada. Uh-huh. Pero bueno, tenemos pues eso, una planta en la parte inferior y sí. otra en la parte superior. Uh-huh. En esta planta, en la parte de abajo, lo que más, vamos, de lo que más abunda es de menaje y hogar. Oye, todo esto que vemos aquí en plan retro y demás, hay unas cosas súper simpáticas y muy, muy, muy llamativas para decir, esto es lo que yo ando buscando y nunca sé dónde encontrarlo, tengo que ir a Madrid, a no sé dónde, me lo encuentro aquí en SCAP. Pues la verdad que sí, que la cosa que menos te esperas la tenemos nosotros. Uh-huh. O sea, por ejemplo... Fíjate, pues eso, mira, una tetera hervidor. Una tetera hervidor que vemos ahí en tantas películas y dices, oye, me gustaría tener porque es muy original. Mira dónde la podemos también encontrar. También está muy bien de precio. Claro. Y luego lo que estábamos antes comentando, tenemos la parte de cristalería y vajilla, que fíjate qué copas súper originales que nos sirven pues para un montón de acciones. Eso es, y lo que le estaba comentando es que ahora, pues eso, no hace falta coger lo que es o una docena, ahora lo que se coge, pues eso, pieza suelta. Sí, sí. Todavía nos queda una planta, ¿no? Eso es, correcto. Nos queda la planta superior, que allí tenemos, pues eso, decoración y mueble. Pues vamos para allá. Oye, tú mira, por el camino me he encontrado este paraguas, que esto es una pasada, ¿eh? De bonito. ¿Eh? ¿Qué paraguas más original? Aunque dicen los supersticiosos que en el interior no se pueden abrir, pero entonces, ¿cómo los vas a enseñar? Entonces, ¿cómo se enseñan a las personas? Sí, sí. Pues sí, tenemos paraguas de mujer y también tenemos paraguas de hombre. Uh-huh. Que no solamente hay de estos, sino también de estos que se pliegan, ¿no? Eso es, tenemos desde el paraguas pequeñito plegable al paraguas grande. Uh-huh. Y de esos que cuando viene un golpe de viento y me lo da la vuelta, también los tenemos resistentes. Tenemos. Aquí tenemos de todo. Oye, ahora para este tiempo también de regalo, todo lo que son los marcos, es una pasada también lo que tenéis aquí. Marcos de todos los tipos, de todos los modelos. Y una cosa que me está llamando mucho la atención son estos modelos de aparato de radio, pues de formato clásico. Pero lo que antes estabas comentando, con todas las características de la modernidad, ¿no? Eso es. Oye, ya por ir rematando un poco, veo que Yadro también es una de las marcas que trabajáis. Sí, sí, tenemos Yadro y tenemos del estilo más clásico al estilo más moderno, en plan de brillo, de grés, distintos tipos de figuras. Oye, y supongo que como esto... Hay un montón de cosas que no hemos podido enseñar porque si no nos quedaríamos aquí todo el programa con vosotros, pero que simplemente hay que venir y hablar con vosotros y vosotros orientéis al cliente. Eso es, correcto. Nosotros, como yo bien ya le dije, pues tenemos regalo variado, original y con precios asequibles para todos los bolsillos. Sí, señor. Pues ya saben, no hace falta nada más que venir a la calle Burgo Nuevo. SCAP Regalos no tiene pérdida. Casi 40 años aquí... pues dándonos regalos.